Iñak. Dale, levanta. Que te levantes, coño. Dani, coño, levanta. ¿Qué pasa? ¿Sabes la hora que es? Bueno, ya voy, ya voy. ¿Tú no te ibas a las 6? Me he quedado dormido. Ya veo, ya. Cuidado que me... Te levantes, coño, tío. Joder, tía. Tía, me estoy haciendo pis. ¿En tu casa? Pues déjame lavarme un poco. Eso. Y luego desayunamos los dos juntos con papá. Vale. ¿Esto es lo normal? ¿O esto cómo es? ¿Viene todas las noches? No. Solo a veces. Muy bien. No tengo ni idea de lo que haces durante el día. Ahora por lo menos sé lo que haces por las noches. ¿No se te ha ocurrido consultármelo? Si es por eso te lo consulto. ¿Puede quedarse a dormir? No. Pues eso. ¿Pues eso qué? ¿Puedes darme algo de dinero? ¿Para qué lo quieres? Buena pregunta. Para gastarlo. ¿Y por qué no te lo ganas, como todo el mundo? Ya lo intento. Pero no es tan sencillo. Puedes trabajar conmigo en la tienda. Te lo he dicho muchas veces. Mira, si no quieres, no me des nada y ya está. Ya me busco yo la vida. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? No lo sé. Ya se me ocurrirá. Pues ya se te puede ir ocurriendo. Porque a partir de ahora no vas a recibir un duro más de mí. ¿Cómo? Lo que has oído. No me gusta la vida que llevas. Puedes estudiar algo si quieres. O trabajar conmigo en la tienda. No soporto estar en la tienda. Te lo he dicho mil veces. Y yo no soporto ver cómo haces el vago todo el día. Y que encima por las noches te traigas los tíos a casa. Mira, tú verás lo que haces. Pero a partir de ahora quiero que empieces a vivir como las personas normales. Y si no, no hay nada más que hablar. Las personas normales también follan. Y gastan dinero. ¿Vienes a cenar? No. No creo. Mit allem in den Schäden, der Labor, der Herr mit uns.
Esta es la cocina completa. Lavadora y nevera. El salón comedor, exterior. ¿Y los muebles? Los muebles se quedan aquí, ¿eh? De aquí no puede salir nada. El cuarto de baño, con ventana. ¿Y el dormitorio? ¡Qué olor! Bueno, ¿y esta qué hace aquí? Bueno, esta o este, lo que sea, que es chico o chica. ¿Y a ti qué te importa? Hola. 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 Bueno, que se lo quedan o no se lo quedan. Pero, ¿tenemos que decirlo ahora? Pues claro, yo no tengo toda la mañana. ¿Y las chicas? Estas chicas son cosa mía, ¿se lo quedan o no? ¿Podemos llamarle luego? No, no pueden llamarme luego, tienen que decidirlo ahora. ¿Tú qué piensas? Sí, sí. Bueno. Pues muy bien. Sí. Mañana por la mañana, a primera hora, tienen el piso a su disposición. A primera hora, he dicho. Y vosotros, tendréis todos los papeles legales, ¿no? ¿Te vas a llevar todo esto? ¿Me oyes? Perdona, todo esto es mío. No se lo pienso dejar a la casera, tía. El barreño este, ¿para qué coño lo quieres? Pues para gazpacho, yo qué sé. Aquí hay que elegir. Toma, vete llevando esto. Joder, la cafetera pase. Pero la tabla esta. Esto no se la... Las jarritas no, que las acabo de comprar. Los vasos. No, esas no. Lo que me jode es darle esta a la casera, tía. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué hacéis? Pues yo pararle los pies a la Trini, que se cree que no vamos en tráiler. ¿Le has dicho ya que nos vamos de viaje? Que nos vamos de viaje, cielo. ¿Que os vais? Sí, a prosperar. Porque dice la niña que esto es un cutrerío y hemos decidido irnos de viaje a hacernos ricas. ¿Qué? Irnos a hacer ricas. Ah, ya, ya, ya. ¿Cómo? Pues ya lo pensaremos cuando lleguemos. Ah. ¿Cuando lleguéis a dónde? Pues es verdad. ¿Dónde nos vamos, niña? Hacernos ricas, ¿no? Pues eso. Ya, 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 ya. Pero, a ver, ¿al norte, al sur, dónde? ¿Qué mejor? Ah, yo sé. Yo el sur lo conozco poco. En el norte hace mucho frío, ¿no? Sí. Pues al norte no. Yo quiero ir a la playa. Nos vamos a la playa. A la playa. Es lo mejor. Hay que ver los sitios tan bonitos que hay. Mira qué fuente, tía. A mí me gusta más Cádiz. Además, que ahí en Granada no hay playa. Mira. Qué bonito. ¿Y eso dónde es? Eso. Torremolinos, Málaga. Málaga. Ahí es donde se corta el bacalao, tía, que yo lo he leído. En Málaga la gente no curra. Se tumban todo el año debajo de las palmeras. No curran mucho. Tampoco se tumban debajo de las palmeras. Claro, claro que no se tumban porque no hay. Sí que hay, listilla. Sí que hay. ¿Ves? Se tumban. En Málaga no hay palmeras. Pero vamos a ver, ¿vosotros habéis estado en Málaga? Yo no. ¿Y tú? Yo no, pero es que eso no tiene nada que ver con el rollo de las palmeras. Pues entonces, ¿qué dices? Iros a la mierda. Oye, ¿de verdad que te vas? Sí. Tú te vienes, ¿no? ¿Yo? Sí. Yo no. Bueno, yo no lo sé. Es que además yo digo en mi casa que me voy a hacerme rico por ahí y me parte la cara. Pues no digas nada. Pero si es que no sabéis ni dónde vais. Señor, procedente de Salamanca, destinos Italia y Bilbao. Próximo a llegar, vía 1. Este tren circula vía Valencia. ¿Qué? ¿Nos vamos? ¿Los billetes? ¿Los billetes? Los billetes están carísimos. Atención, señores viajeros, grupo tercera edad del inserso. Tren destino Puebla de Sanabria se encuentra situado en vía 5. Thank you.
Que cogíamos coche los sábados por la tarde y nos íbamos por ahí a dar vueltas. Pero siempre lo devolvíamos el domingo por la noche. Es muy fácil. Cuando quieras te enseño, ¿vale? Vale. Lo que pasa es que no sé conducir. ¿No sabes? No. Pues pasa adelante que te lo explico, sí, es facilísimo. Mira, hay tres pedales, freno, acelerador y embrague. Esto es el cambio de marchas, el volante y el retrovisor. Mete la primera, embragando. Pero el retrovisor, mira el retrovisor. Pero dale al embrague. Ya está dado. Vale. ¿Viene alguien? No. Ya lo viene alguien. Esto me recuerda cuando me escapaba del internado. ¿Te escapaba? ¿A dónde? Por ahí. Cogía un tren y me iba por ahí. Pero siempre me pescaban y me llevaban de vuelta. Hasta los 16 años. Que ya no me buscaron más. ¿Tus padres? Pues a mi padre no lo vi nunca. Y a mi madre un poco, pero muy poquito. ¿Por qué? Pues porque tenía muchas cosas que hacer, supongo. ¿Dónde está ahora? No te preocupes, Trini. La madre no es lo más importante del mundo. ¿Hay o no hay palmeras en Málaga? Si es que siempre tengo razón y la gente se tumba debajo. Trabajo por horas, reparto, distribución, buzoneo, solo es necesaria seriedad. Eso, nos venimos de Valladolid para repartir publicidad. Vaya una mierda, para prosperar. Trabaja en casa tricotando. Seleccionamos señoritas compañía relax, 18-25 años, con experiencia, 500.000 fijas. Solo necesitamos experiencia. No seas tonta, tía, que eso es de putas. Hotel necesita animadoras. Buena presencia, imaginación, inglés. ¿Qué es eso? Pues eso, buena presencia, imaginación, inglés. Animadoras. Buena presencia tengo yo. ¿Inglés tú? ¿Sabes? Sí. ¿Y lo de la imaginación para qué? Pues para que te inventes cosas, ¿no? Para que te ocurran ideas, supongo. Pues vaya un morro, ¿para que te inventes el trabajo? Hombre, inventarse el trabajo no. Porque tampoco aquí nosotros tenemos ya un programa que está funcionando habitualmente, ¿no? Unas fiestas, se le hace algún concurso, competiciones, no sé, de deporte, de ello que puedan practicar. ¿Y podemos hacer excursiones y salidas? Excursiones con mucho a la playa, ¿eh? Pero bajo ningún concepto llevarlo a otros locales nocturnos, restaurantes. Esto no lo podemos hacer. ¿Por qué? Pues porque después de tantos años en el hotel hemos logrado hacer imponer nuestro lema, que es: disponemos de toda la oferta de ocio necesaria para unas vacaciones completas de los extranjeros que vienen a la Costa del Sol. A ver, acercaros, pesaos, venga. Vosotros, los de este lado, sois el equipo A. ¿Cómo se decía? Team A. Pues eso, vosotros sois el Team A, A, y vosotros sois el Team A, B. Cuando yo diga ya... ¿Os queréis callar, por favor, que luego nos enteráis? Cuando yo diga ya, os tiráis a la piscina a por la piedra. Y el equipo que traiga la piedra a su lado, gana la botella de champán. Vale, una... Nadie canta bingo. En
Madrid hay unas 2.000 familias chabolas. A 895 de ellas se les prometió una vivienda digna. Pues a mí esta vida me encanta. Pues a mí no. ¿No? A ver, Trini, ¿cuándo has vivido tú así? Yo nunca. Pero no todo es comer, dormir y reírse de los guiris pringados del hotel. Pues a mí me parece cojonudo. Bueno, pues a mí no. Y además, a mí esta habitación no me gusta. A mí me gustaría una casa, casa, con su cuarto de estar, su mesa camilla, sus manteles y su plancha. Y alguien que se preocupe por ti y por tu futuro. ¿Tú crees que a alguien le importa una mierda lo que a nosotras nos pasa? Que haya plancha en una casa no significa que cuiden de ti. En mi casa había plancha. ¿Y quién planchaba? Y además, a mí sí que me importa lo que te pase. ¿De verdad? Pues claro. Y por último, nuestros ganadores del tenis de mesa. Finally, our winner of ping pong is here, Frederick and Caro. Un aplauso, a big hand for them, please. Por una vez bajan tranquilas las aguas del Manzanares. Para el equipo colchonero, la liga se presenta como algo más. Tenemos que estar abajo ya. Parece. ¿Tú conoces Madrid? Sí. Yo no. Tiene que ser bonito, ¿verdad? No es ni bonito ni feo. Mi padre lo llama el pueblo manchego. ¿Por qué no vamos? ¿Para qué? No se nos ha perdido nada allí. Y además que ya me estoy hartando de tanto guiri colorado. ¿Tú conoces a alguien en Madrid? Sí, a mi madre. ¿Madre? ¿Y qué hace allí? Vive. Ya, pero ¿qué hace? Creo que tiene una peluquería. ¿Y cómo no me lo habías dicho antes? ¿El qué? Pues que tu madre estaba en Madrid. ¿Y qué más da? Hombre, claro que da. Si yo sé que tu madre está en Madrid, no me empeño en venir a Málaga. Nos vamos directas para Madrid. Anda, tía, cuéntame cosas de tu madre. ¿Cómo es? ¿Es buena? Déjalo ya, Trini. ¿Vale? Que no tengo ganas de hablar de eso. ¿Por qué? Pues porque no me apetece. ¿Pero por qué nunca quieres hablar de eso? ¿Qué te ha hecho? Nada. ¿Entonces? Pues eso. Es que no me ha hecho nada. Es lo suficientemente egoísta como para no hacer nada a nadie, ni pensar en nadie, ni aguantar a nadie. ¿Pero qué dices? ¿Quieres saber cómo es? Sí. Muy bien. Pues es borde, cínica, histérica, egoísta. ¿Entiendes? Mi madre es una completa hija de puta. ¿Tú crees que se puede hablar así de una madre gilipollas? ¿Y te vas? ¿Tía? ¿Sabré yo cómo tengo que hablar de mi madre? Déjame en paz. No. ¡Cállate, imbécil! ¡Que te calles! Nada, no pasa nada. Okay. It's okay. ¿Cómo es una madre que se marcha de casa y solo la vuelves a ver una vez? ¿Eh? ¿Lo quieres explicar? No te preocupes, niña, que no vamos a Madrid. Ah, muy bien. O sea, que no vamos a Madrid porque lo dices tú. ¿Por qué me dices eso? Porque me estoy hartando. Ayer había que irse a Madrid porque te salía a ti del moño. Y hoy no vamos por lo mismo. Yo no he dicho eso. ¿Cómo que no? Acabas de decir que no vamos a Madrid. O estoy sorda. Claro, pero porque tú no querías ir. Pues a lo mejor ahora sí que quiero. Fíjate. Pero si no querías ir a ver a tu madre. Yo no he dicho que vaya a ver a mi madre. Madrid es muy grande. Bueno, pues vamos a Madrid y nos vemos a tu madre, ¿vale? Cojonudo. O sea, que no me puede dar a mí la gana de ver a mi madre. Bueno, niña, a ver si te aclaras. ¿Quieres o no quieres?
Está cerrado. Vámonos. Vámonos, Trini, que está cerrado. Hay luz, tiene que haber alguien. Espérate. ¿Ves? ¿No vas a dar un beso a tu madre? ¡Uy! Tiene Mariló. Hola. Ah, ¡uy! Cuidado, cuidado. ¡Uy, cómo te he puesto! ¿Y qué hacéis aquí? Hemos venido a verte. ¿Ah, sí? Se le ha ocurrido a ella. Ah, pues muy bien. ¿Habéis desayunado? ¿Tú qué quieres, este o este? Me da igual. ¿Tú quieres un croissant, Mariló? Venga, no comer vosotras. ¿No quieres? Luego me cojo un cuernito. Ah, pues yo también. Entonces estáis de viaje. Sí, bueno. Queríamos hacernos ricas. ¿Cómo? Pues que queremos prosperar, buscarnos la vida, sacar pelas y eso. ¿Tenéis dónde quedaros? Acabamos de llegar, todavía no lo hemos pensado. Pues muy bien, os quedáis en casa. No lo hemos pensado, pero ya lo pensaremos. Ahora está lleno de hoteles, ¿no? Mujer, ¿pero cómo te vas a quedar en un hotel teniendo la casa? Sabes perfectamente que a mí los hoteles no me gustan. Pues buscamos un piso, Trini. Vaya problema. Oye, de verdad, que a mí no me molesta nada. Yo tengo sitio en casa. Que no. ¿Coge esta de terciopelo? ¿Cuál? Esta de las patas. Está rota. Pero el respaldo, que no sé si está por ahí. Esta la arreglamos. Esa está muy guay también. ¿Cuál? Pues esa también. Y el respaldo. A ver. No se aguarra, tía, que eso está suelto. Tiene algo. Tía, qué asco. He visto una cucaracha así de gorda en el portal. Ponlo por aquí. ¿Aquí? Pues yo no lo veo tan mal. Cuando encontremos un par de cosillas más, listo. Tía, esto no es prosperar ni es nada. Hasta estaba mucho mejor mi casa. Sí, pero cuando hablábamos de eso ya no era tu piso, estábamos en la calle, ¿no te acuerdas? Así que sí que hemos prosperado. Ahora buscamos un currito y a vivir. A ver, pásame. Seguro que la casa de Mariló es mucho más bonita y a ella no le importaba nada. Me da igual. Yo no salgo de casa de mi padre y me meto en la de mi madre, joder. Que no. Oye, ¿no había un curro de esos para hacer en propio domicilio? Sí. Tricotando. Pues ya está, tricotamos. No digas tonterías, ¿cómo vamos a tricotar? Pásame la otra. Oye, si nos pagan, no veo por qué no. Pues porque uno no se puede poner a tricotar así como así. Pero tú sabes lo que es eso. Ay. ¿Sí? ¿Te abro? ¿Quién es? Mariló. Anda, que te ha faltado tiempo, ¿eh? Para decirle dónde vivimos. Tía, me ha dicho que le hacía mucha ilusión venir a vernos. Ya. ¡Uy! ¡Oye, me tiras! ¡Oh! Bueno, ¿se puede? Sí, pasa. ¿Qué tal, bonita? ¿Está mal? ¿Te gusta? Está bien, hombre. Hay que hacer una pequeña reforma, pero yo creo que tiene mucha luz. Está bien. A mí me gusta. Uy, mira, este es para vosotras. Me lo regalaron hace tiempo, pero si no lo has terminado. ¿Qué es? A ver si es bien. Es un mantel precioso. Mira. Muy mono. Lo podemos usar de colcha mientras encontramos una mesa. Es verdad. Pues la próxima vez os traigo la mesa. ¿Seguro que la encuentro? No, déjalo. No te molestes. No, de verdad, es que justo tengo... Que lo dejes. La mesa la buscamos nosotras. Pero cafetera sí que tenemos. Si quieres, te hago un cafecito, ¿vale? No, 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 de verdad. No, si voy deprisa. Que va, que no puedo. No, si en realidad solo venía a invitaros a cenar. ¿Cuándo? Pues esta noche a casa, si os parece bien. Sí, sí, sí. ¿A las 9? Vale.
Adiós, niña. Te acompaña. Adiós, qué guapa. Uy, qué guapo. Adiós. Hasta luego. Tía, habrá que ponerse guapas. Me dejas tu chaqueta, te dejo la de las mariposas. Miley, ponte lo que quieras. Yo no voy. ¿Por qué? Porque no me apetece. Pero es que ya nos esperan las dos. Pues que espere. ¿Tú qué pasa? ¿Que nunca vas a dejar de estar enfadada con ella o qué? Yo no estoy enfadada. ¿Entonces por qué no vas? Porque no me da la gana. Достигли мы ворот Мадрида. Okay. Скоро я полечу по улицам знакомым, а брови шляпой. Как думаешь, узнать меня нельзя? ¿De dónde has salido tú? Ничего не понимаю. Но я думаю, что все хорошо, да? ¿Sabes qué te digo? Que me gustas. Así que te vas a venir conmigo. ¿Qué dices? Rusia не бывает. Me gusta. Tienes que hacerme un favor. ¿Cómo te llamas, guapetón? Кто питон? Я питон. Я не питон. Я другой. Еще неведомый знание. Tía, hay que ver la personalidad que tiene. ¿Verdad? Mira, mira, yo creo que le gusta. Oye, Trini, no te equivoques, ¿eh? Ven para acá. Espera un momentito, ¿eh? Que tenemos esta yo que aclarar algo. Ven para acá. Trini. 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 Qué mono. El chaval ha venido conmigo. Ya. ¿Y me despiertas para contármelo? No. Para que me dejes la cama. Ah, muy bien. ¿Y yo dónde me meto? Pues yo creo que con unos cojines de salón por aquí, pues tan ricamente, ¿no? ¿Cómo que tan ricamente? ¿Qué quieres, que duerma en la cocina? Pues sí. Pues no, muy poco respeto me tienes tú. ¿Por qué no dormimos los tres en la cama? Yo no hago ruido. Venga, Trini. ¿Te gusta mucho? ¿Es cariñoso? No sé. Te conozco poco. Pues tiene que serlo, porque los hombres que roncan mucho suelen ser muy cariñosos. Y este no veas. Hola. Buenas. ¿Está el café? Sí. Oye, niña, he pensado que como el Olaf este querrá hacer turismo, lo que podríamos... No se llama Olaf. Tampoco sabemos si quiere hacer turismo. ¿Ah, no? ¿Y cómo se llama? No lo sé.
Pues Olaf, y como es extranjero querrá hacer turismo. Y de paso, si nosotras salimos un poco. Y lo primero que tenemos que ver es el kilómetro cero... Hola. ...de la Puerta del Sol. Ven aquí, siéntate. Ir al teleférico. Yo quiero ir al teleférico. Tú vete al teleférico, si quieres. Me parece que Olaf y yo no vamos a quedar. ¿Verdad, bonito? ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues porque me apetece. ¿Qué pasa? ¿Que quieres follártelo? Pues sí. Pues follátelo. A mí no me importa, yo me espero un rato. Venga. ¿Te vas a quedar ahí? Sí, a mí no me molestáis. ¿Qué pasa? ¿Que no te lo follas? Pues no. Pues me lo follo yo. ¿Pero qué dices, Trini? ¿Qué dices tú? No seas egoísta, no lo compartimos todo. Perdona, Olaf está conmigo. A ver, que lo decida él. ¿Qué pasa, que Henry gustó? Olaf, ¿quién te gusta más, ella o yo? Olaf. Claro, pero sí, es muy fácil. Tú primera, yo después. Y que él decida. Si te da corte, yo me voy a la cocina, tía. Es una neuras. Миш, я свободный человек. Я имею право делать выбор. Я его сделал. А почему ты меня ставишь перед фактом? Ты подругу вот подставила. Зачем? Любес? Si es que le gusta más Dios, está clarísimo. ¿Pero tú has visto cómo me toca? ¿Qué te va a tocar? Потом, подожди, потом обидно просто, понимаешь? Почему ты со мной решила поделиться? Claro que sí, bonito. ¿Tú has visto? No le ha parecido que yo esté mal. O sea que ya lo sabes, reina. Los tres juntitos. Hablar de eso. Lo único que sé es que se marchó. Pues ahora se lo puedes preguntar. Paso de preguntarle nada. ¿Qué haces? No me dejaste coger mis vasos y en casa no hay. Pero tú quieres saber por qué se fue. Sí. Pues entonces coges y se lo preguntas. Pero que no le quiero preguntar nada. Que me lo cuente ella. Pero no seas cabezona. ¿Cómo te lo va a decir si no se lo preguntas? Pero es que yo quiero saberlo, no preguntárselo. Hay veces que no entiendes nada, ¿eh, Trini? Pero que hay que entender. Cuando uno quiere saber algo, lo pregunta. Es que no hay otra manera, niña. Joder, pero es que no es tan simple. No te enteras, tía. Si tienes algún problema conmigo, me lo dices. Nos damos cuatro hostias y asunto terminado, ¿eh? ¿Me cobra esto, por favor? Siéntate y estoy contigo en un momentito, ¿vale? Hermanita, te pongo el secador. Durante su visita de dos días a la capital rusa, volvió a resurgir en Inglaterra la polémica en torno a su matrimonio y la relación con el príncipe Carlos. ¿Así? ¿Estás bien? Así como la
Bueno, ¿y qué, has venido a verme o a que te corte el pelo? ¿Por qué no querías estar? ¿Qué? ¿Por qué no querías estar? ¿Dónde? ¿Dónde va a ser? Pues en casa, con papá y conmigo. Mira, vamos a hacer una cosa. Esperas a que termine con esta señora y nos vamos juntas y hablamos de lo que quieras, ¿eh? Es que solo quiero saber eso. Mira, niña, no es ni el momento ni el lugar. O sea que si me esperas un poquito salimos y hablamos. Además, si no lo ibas a entender. Vamos a ver. A mí lo que me gustaría es que fuésemos amigas. Pero es que eres mi madre, ¿sabes? Espera, espera un momento. Lola, cuando pare el secador le quitamos unos que voy a salir un momento, ¿eh? ¿Dónde está Olaf? Pues habrá salido. ¿A dónde? No sé, no estaba cuando me he despertado. ¿Y a dónde ha podido ir? A lo mejor hay suerte y ha salido a comprar el desayuno. Vamos a esperarlo, ¿no? Tía, ¿no te cuesta nada esperar a que vuelva? ¿Y si no vuelve? ¿Y por qué no va a volver? ¿Y por qué sí? Pues porque no veo por qué no. Pues porque a lo mejor se ha tenido que ir el muchacho. ¿A dónde? Hay que ver lo cabezona que eres. ¿Cómo lo voy a saber? Pues si no lo sabes, ¿por qué dices que se ha tenido que ir? Pues porque se ha ido. ¿No lo ves? Y digo yo que si se lo estaba pasando bien, que seguro que sí, es que se habrá tenido que ir. Es lo que tiene lo del ruso. Lo mismo, nos ha dicho que se tenía que ir y no nos hemos enterado. Lo mismo se ha vuelto a Rusia. Pero como no sabemos nada, pues tampoco tenemos el disgusto, ¿no? Es lo bueno que tiene lo del ruso también. Así que como no sabemos nada, vamos a desayunar. Menos mal que no te ha vuelto a Rusia. A ti me decía que igual te había sido, ¿sabes? ¿Estás de aquí? ¿Delic de smog? Estás helado de frío. Trini, está helado de frío. Abre. Ya voy. Mira, Trini. Hola, hola. ¿Vais a tomar más fruta? Vale. Niña,
Hasta mañana. Hasta mañana, bonita. ¿Qué quieres? Hola. ¿Qué quieres? Perdóneme. Banana. Perdón. ¿Quieres un cafelito? ¿Qué? Que si quieres un cafelito, aparte de la banana. Venga, yo lo hago. Si quieres te lo tomas y si no... Es prontísimo. ¿Y con un mono dónde vas tú a estas horas? ¿Qué? Que lo mismo es que trabajas. Trabajas, sí. Qué suerte tienes, porque hoy en día el trabajo está muy malo. La niña y yo tuvimos un trabajo que era malísimo, diga ella lo que diga. Pero estamos ahora peladas. Y yo estoy encantada de que estés aquí, Olaf, ya lo sabes. Pero eres el único que trabaja en casa y aquí no pones un clavo. Yo no entiendo. Pues que colabores, que las bananas valen dinero, las manzanas, todo. Y tú aquí a la sopa boba. La casa está gratis, o sea que colaborar un poquito podrías, ¿no? Dinero, que pongas dinero. Que pongas dinero. ¿Dinero? Eso mismo, claro. Dinero. Un poquito, si solo quiero que me des un poquito. Sí, poquito, sí. Pues ese poquito dame, ¿no? Poquito. Pues poquito, si necesito poquito, si es solo para la compra. No, es más... Bueno, con esto tengo de sobras. Que coma. Come, come. Ай, вывели яму вараного коня. А это не моё, а я это не моё, а это не моё, это деверя моего. Нормально, а следующее где, далеко? Buenas. ¿Y eso? ¿Te gusta? El peinado lo ha escogido Mariló, pero el maquillaje yo. Mira, es de Malvas. Me ha hecho un descuento que te cagas. Qué enrollada. Estoy encantada. Mariló ha dicho que podemos trabajar en la peluquería. Y yo me he pasado por allí esta mañana y no es muy difícil. Ah, sí. Pues yo paso a trabajar en la peluquería. No pintamos nada allí. Claro que pintamos. Es un curro como otro cualquiera. Y no es tu madre Mariló. Y además, a mí me gusta. ¿Cómo te va a gustar si no la conoces de nada? Claro que la conozco. Y además, tú dices que no te gusta y tampoco la conoces mucho. Pues la conozco de sobra. Además, eso es diferente. No veo por qué va a ser diferente. Pues a lo mejor porque es mi madre y no la tuya. Pues eso, como es tu madre, pintamos. Y como tú dices que a ti no te gusta y yo digo que a mí sí y no la conocemos, lo mejor que podemos hacer es ir a trabajar allí y así la conocemos. ¿Y qué te va a pagar? Pues de momento nada, porque la mujer tiene mucho lío. Pero me ha dicho que más adelante sí. Ya. Además, a mí tampoco me va a hacer mucha falta, porque me voy a ir a vivir con ella. ¿Que te vas a su casa? Sí. Yo alucino, tía. ¿Cómo que alucino? Yo alucino. Niña, yo no puedo seguir más tiempo durmiendo en la cocina. Mariló tiene sitio de sobra. Y a ella le parece bien. Desde luego, Trini, eres un chollo, ¿eh? La pagas porque te ponga hecho un putón. Te vas a poner a currar sin cobrar. ¿Y en su casa qué? ¿Te vas a poner asistenta también? Lo que a ti te pasa es que te jode que me lleve bien con ella. Que estás celosa, eso es lo que te pasa. ¿Cómo que me jode? ¿Eres imbécil o qué? ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Suéltame el pelo, el peinado! ¡El pelo! ¿Qué pelo? ¡El peinado!
Estoy pensando que si te vas a ir, podríamos hacer una fiesta de despedida. Vale. ¿Te apetece? Un montón. Pues venga. ¿De verdad que no te importa que me vaya? Claro que no, boba. Voy haciendo la lista. No envidies a tantos. Tía, si aquí no vamos a caber más de cuatro gatos. Vete a la calle, me buscas un churri que tú ya tienes, yo compro alcohol y a beber, tía, que son dos días y total. ¿No? ¿Me has traído si no ha vuelto a nada? Se llama Pepe. Hola, Pepe. Hola. Qué pequeño eres, Pepe. Tú lo que tienes es hambre. Bueno. Siéntate ahí, anda, que te preparo agua. Bebe. Bueno, ¿qué te pareció mi amiga? Una bomba. Hola. Este es Pepe. Pepe, hola. Mucho gusto. No sabes ruso tú, ¿no? No, un poquito francés. ¿Qué tal? Bien, gracias. No. Esto para ti. Niña, ¿le has dicho ya que me voy? Para mí. Que Trini se va, bonito. Nos quedamos solos. Pero, ¿te vas de Madrid? ¿Qué va? Me voy a casa de Mariló. Es que esto de dormir en la cocina es un cutrerío. Y Mariló tiene una casa muy bonita, muy grande, y a ella no le importa. ¿Quién es Mariló? ¿Mariló? ¿Quién es? Mariló. ¿Mariló? No, 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 no. Qué mona. Qué detalle, tía. Hola. Hola. ¿Dónde dejo esto? Trae. Pasa. Hola. Yo soy Mariló. Ah, encantado. Hola. ¿Pero tú estás fijo? No, no, no estoy fijo. Estoy de refuerzo. Me llaman cuando, pues, cuando necesitan mucha gente. Como yo las bodas y las comuniones, eso me las trago todas. ¿Tienes un limón? Sí, espera un momento. Pues a mí el trabajo de camarera no me gusta nada. ¿Tú también eres camarera? No, ahora no, pero mi buen curro que me he pegado. A mí tampoco me gusta, nada. A mí lo que me gustaría sería cantar. ¿Qué me dices? Sí. ¿Tú cantas? Sí. ¿Y qué cantas? De todo. Bueno, me gusta más la canción romántica, pero puedo cantar todo. Qué gracia, cántate algo. Que no, que me da mucho corte. Venga, cántate una, porfa. Espera. Cuando era pequeño, qué alegría. Jugando a la guerra, noche y día. Saltando una verja, verte a ti y así en tus ojos. Algo nuevo descubrí. ¡Qué bonito! Me encanta. Es precioso. Me encanta. Mira. Uh-huh. Es bonito, ¿eh? Pues mucho. Pruébatelo. Ven, yo te ayudo. Sí. Pues venga, déjalo. Mira esto. ¿Te ha gustado de verdad? Vale.
Es muy bonito, me ha encantado. Hola, ¿qué es esto? Esto es un cóctel que ha preparado Pepito. Qué total, tía, está guapísima. ¿Te gusta? Joder, está guapísima. Venga, gracias. Bueno, pues venga, vamos a brindar. Venga. Por... Всему на свете приходит конец. Но я несказанно вам благодарен. Нет, правда. Вы такие живые, такие земные. Не так, чтобы я очень просто небесный, но просто я другой. Мы разные. Это прекрасно. Все равно ни хрена не понял. Venga. Здорово. Здорово. Здоровье. За здоровье. Здоровье. На счастье. Bueno, sí, sí. ¿Esa es mi enamorada de Olad? Sí. Qué bien. Yo nunca he estado enamorada de tu padre. Ruso español aquí. ¿Y por qué te casaste? ¿No le contó a tu padre? No. Pues porque estaba embarazada. Y porque la familia se empeñó en casarnos. Y porque tu padre se empeñó en casarnos. Por eso me casé. Es que tu padre y yo no teníamos nada en común, ni siquiera un solo amigo. Él estaba siempre en la tienda o contigo. Luego, cuando me salió el trabajo en Madrid, él se negó a venir. Tampoco quiso que vinieras conmigo. ¿Por qué no me has llamado nunca? Hombre, eso es un poco más difícil de explicar. No sé, yo cuando empecé a trabajar en Madrid, pues aquello se me fue quedando un poquito lejos. Y a medida que pasaba el tiempo, pues, no sé, cada vez se me hacía más difícil. No sé si me entiendes. Sí. Pues no lo sé, María. No lo sé. ¿Y tú sales con alguien? No, ahora no. He vivido con uno varios años, pero... lo hemos dejado. ¿Por qué? Bueno, pues no sé, supongo que... se acabó. Y porque yo no valgo para vivir con nadie. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo soy así. Joder, es más guay. А колечку о, я милова узнала, знать погиб он на войне, а по колечку милова узнала, ой, знать погиб он на войне, а выйду, выйду. А выйду на крылечко, друга милого встречать. А выйду, выйду, уеду на крылечко, ой, друга милого встречать. А черный вор
А друг ты мой залетный, где ж летал так далеко от черный ворон, друг ты мой залетный, где ж летал так далеко. Осторожней ходи, что ты как будто... Долг на подоконнике. Ёбнуться же не долг. Ты что? Камикадзе. Камикадзе, точно. Podríamos haberles comprado unas flores. Pero si esto no tiene mi jarrón. Vamos con un jarroncito. Sí, claro, y una tele, no te jodes, está todo carísimo, Pepe. Hombre, tampoco es tanto. Unas flores y un jarroncito. ¿Pero por qué no se lo compras tú? ¿Se lo compras yo? A mí, yo no soy. Buenos días, señoritas. Anda. ¿Está la niña? Sí, sí. Hola. Señoritos, ritos. Señoritos. ¿Y este ya habla como Dios manda o qué? Qué va, solo sabe frases. Hola, Pepito. Hola. ¿Qué tal? Qué guapísima estás. Además, tú sí que estáis guapos. Faldita más. Mira, yo soy ruso moscovita. ¿Usted? Yo no, yo pamplonica. ¿Cómo está Marilo? Muy bien, tiene una casa preciosa. Televisión, vídeo y tengo hasta un cuarto para mí sola. Qué bien. Estoy muy contenta. ¿Y el trabajo qué tal? El trabajo lo mejor. Estoy, bueno, me encanta, he aprendido un montón. Mira, este de princesa me lo he hecho yo. Estoy todo el día allí lavando cabezas, poniendo tintes. Lo que pasa es que cortar no me deja Marilo todavía. Me tienes que hacer un favor. ¿Cuál? Dejarme algo de pasta. Tía, no tengo un duro. No. Es que Marilo dice que todo el dinero que tiene lo ha de guardar, que tiene planes. ¿Cómo planes? También por un cenicero. Sí, me ha dicho que mañana nos invita a comer en su casa y nos lo cuenta a todos. Es que a mí sola no me lo ha querido contar. Moscú u otras ciudades de la URSS. Ciudades. Ciudades de la URSS. Bueno, ¿cuál es ese plan que tiene? Ah, sí. Hacerme rica. Anda, como nosotras. Qué guay. ¿Qué pasa? ¿Vas a saltar un banco o qué? No, no hace falta. Yo tengo una idea mucho mejor. Y es legal. ¿Ricas ilegal? Imposible. Imposible, ¿no? Con una terraza. ¿Cómo una terraza? Una terraza de copas. ¿Un chiringuito? Sí, digamos que es un chiringuito, pero es como una cosa así de madera, muy maja, con música, todo, no sé. Era de unos amigos y bueno, la habían puesto en venta y yo cerré los ojos y ahí voy. ¿Y la peluquería? Va, la peluquería no es negocio. ¿Tú conoces a alguien que vaya de peluquería en peluquería? Yo no. Ni nadie. Sin embargo, todo el mundo va de bar en bar tomándose copas, ¿no? Y más en verano. Mira, si juntas toda esa gente, es muchísimo más que toda la clientela fija que pueda tener yo en todo el año. Si funciona bien... Puedes vivir el resto del año sin trabajar. Vamos a luchar. Pero claro, yo todo esto no lo puedo poner en marcha sola. Yo necesito socios. Por eso había pensado en vosotros. ¿Nosotros de socios? Sí. Pues si no tenemos ni un duro. ¿Qué más da? Pepe está en paro. Yo no sé dónde voy a dormir la semana que viene. ¿Y a la Trini no la pagas? Pero vosotros no tenéis que poner dinero, eso ya lo hago yo. Vosotros ponéis la mano de obra. ¿Y por qué no contratas camareros? Hija, ahora mismo yo no puedo pagar a nadie. Mira, solo si los camareros son también dueños es posible empezar con este negocio, pero sin arriesgar tantísimo dinero. Eso es verdad, Eso es verdad. Claro, ¿no queréis ser ricas? Pues aquí está vuestra oportunidad. Trabajaréis pero en vuestro propio negocio, ¿qué os parece? No sé, yo es que no entiendo por qué nos lo cuentas a nosotros. Porque tú misma has dicho que no tenéis trabajo ni nada mejor que hacer. La gente que yo conozco tiene familia, bueno, y aparte de que me pediría un sueldo que vete tú a saber. Yo no los puedo pagar. Bueno, y sobre todo, que me gustaría que pasásemos el verano juntas. ¿Tú qué dices, Pepe? No, a mí no me parece mal. Yo la verdad es que nunca he tenido un trabajo propio. Sí. Sí. Pero, mira, ¿dónde era exactamente?
Antes te lo he dicho, mira, a ver dónde está. Sí. Avenida. Este aquí es. Está, mira. Trini, Pepe, Mariló, ya. Y ti, si te quieres venir. ¿Te apetece? Ti y ya. Sí. No se puede. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué? Ah, no, no, no. Yo quiero. ¿Quieres? Todo. ¿Cómo que todo? Mucho. ¿Mucho? Sí. ¿Dónde? Yo sí que te quiero mucho. ¿En dónde? En el sur, en la playa. ¿Entonces qué? ¿Te vienes? No me acuerdo. Vete a la mierda. ¿Entonces sí? Será un placer acompañarles. ¿Pero tú le habías dicho que nos íbamos? Igual es que no te entendió. Pero es que aunque no lo hubiese entendido, habría vuelto a casa, ¿no? Como cada día. ¿Cuántos días dices? Tres. ¿Estaría en casa? Pues sí, igual se piensa que nos hemos ido. ¿Se lo explicaste bien? Igual es que no quiere venir. No sé, Cari. ¿Cómo no va a querer venir? Podemos ir a buscarle. ¿Tú sabes dónde trabaja? Bueno, la casa que vivía antes de vivir con vosotras. Bueno, o si tiene algún amigo. ¿No conoces a ningún amigo suyo? Es lo que tiene lo del ruso. Es que no lo entendemos. Lo mismo ahora sí que se ha vuelto a Rusia. Mira, esperamos unos días a que aparezca. Ya está. ¿Dónde vas? No lo sé. A buscarle. Puñetas. No, empieza por O. Puñetas cabe perfectamente. Sí, pero no, pero empieza por O. Espera, or está ya. Or. La. Niña, va. No lo pienses más. Es que no lo entiendo, hostia, no lo entiendo. Es que no hay nada que entender. Un buen día tú te encuentras con alguien y estás muy bien. Y eso se acaba. ¿Por qué se acaba? Porque se acaba y ya está. Anda que no me ha pasado a mí veces. Eso. Le puede pasar cualquier cosa. ¿Qué le va a pasar? Yo qué sé, la gente no desaparece así como así. La han podido deportar o... Mira, cuando uno que tiene que venir no viene y luego sigue sin venir, es que ya no viene. Y así pasa siempre. No viene Olaf, pero en cambio viene Pepito, que es un amor. ¿Tú no decías que había que ser operativos y prosperar y todo eso? Pues estar dándole vueltas y vueltas y vueltas no es ni prosperar, ni ser operativos, ni nada. Me voy a Madrid. ¿A Madrid para qué? Para ver a Olaf. Ay, ¿te vas así sin decir nada? ¿Para qué te voy a decir nada si no lo entiendes? ¿Qué pasa, que soy tonta? ¿Qué es lo que hay que entender? A ver. Que no quiero ir a ningún sitio sin Olaf. ¿La
que no entiendes nada, eres tú, venga. Vamos a ver. No seas imbécil, que vamos a perder el tren. Que me voy a Madrid, Trini. Pero ¿se puede saber qué vas a hacer allí? Ya te lo he dicho. Buscar a Olaf. A ver si te enteras de una puta vez que Olaf se ha ido, que se ha marchado. ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué crees? ¿Y Pepe? ¡Y Pepe en el tren! Con mi ropa, con mis cosas, con todo. Oye, que yo no tengo la culpa, ¿eh? Ah, no, la tengo yo. Yo no he dicho que te bajaras del tren. Como vaya, te parto la cara. Si tienes bajadas, tío, porque te ha dado la gana. Porque yo no te lo he pedido. Eres lo más egoísta que me he echado en la cara. ¿Y esta que viene? ¿Cómo que a qué viene? A que me preocupo por ti para que no hagas tonterías. ¿Te preocupas, eh? Pues ya veo lo que te ha importado que no viniera Olaf. Mira, piensa lo que te dé la gana, porque no pienso hacer ni esto más por ti, ¿sabes? Me largo, por mí como si te mueres ahí, imbécil. ¿Qué vas a hacer? Seguir a dedo, ¿qué quieres que haga? A lo mejor Pepe se baja a la siguiente estación y te espera. A lo mejor vuelve a por ti. A lo mejor, si no te hubieses bajado, esto no habría pasado, mona. Pues si me hubieras dejado en paz esperándola, tampoco. Niña, tú eres gilipollas. ¿Pero tú te crees que yo me hubiese ido con Mariló y con Pepe dejándote sola en Madrid? ¿Sin dinero? Porque vamos, a ver si te piensas que a mí me importa una mierda la tontería esa de irnos a hacer ricas. Si no vamos juntas. ¿A dónde vas? Voy hacia el sur. Sube. ¿Te esperas un momento? Un momento, por favor. Mira, venga, chupa bien, como la víbora, verás tú. Sí, sí. Presiento que tú estás en esa estrella, el gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía, pues siempre serás en mi vida. De primavera, el gato que está en la oscuridad sabe que en mi alma una lágrima hay.
Pepe, sí. Hazme tú la caja, ¿vale? Vale, su comida. Bueno. Depende que se me ha pasado un poquito. Un pelín, ¿no? Sí. Oye, espera un momento. Vamos a brindar, ¿eh? Que hay motivos de sobra. A la coger. Destrozad las piernas. Por Pepe, que es la estrella de la terraza. ¡Yuhu! Ya lo recojo. Pepe, tú más que la cocina, deberías dedicarte a la canción. Seguro que triunfabas. ¿Lo hacía triunfo? ¿Pero en serio? No, eso yo no. Soy uno que no me lo pasaba bien. A mí me gusta hacer más cosas diferentes, cambiar un poco. Si haces algo bien, luego todo el mundo anda pidiendo que lo hagas mejor y a mí eso me agobia. No, pero lo tuyo es un arte no porque lo hagas bien, sino porque lo parece. ¿Cómo? No entiendo eso. Pues mira, es cuestión de hacer las cosas como si no llevase toda la vida haciéndolas. Sin dudar. Más hace Pepe, con toda la decisión del mundo. O sea, que canto mal, ¿no? Que no quiero decir esto, tonto. No. Que no. Mira, las haces así, con decisión. Y aunque te salga mal, pues no es que esté mal, sino que simplemente es así. Mira, por ejemplo, Trini, tú el otro día serviste un mojito desastroso. Y lo serviste con cara de culpabilidad. Eso no puede ser. Mira, tú preparas el mojito, que te sale mal, pues le cambias de nombre y andando. Ya, pero que me ha pedido un mojito, que era un mojito. Bueno, a ese de momento le dices que no tenemos mojitos, sino que tenemos este otro Jariguay que está muchísimo mejor. Ay, Jariguay me encanta. No, bueno, lo que se te ocurra. No, Jariguay me encanta. Bueno, pues Jariguay. No tiene por qué enterarse nadie. Hay cosas que están mal, aunque tú digas que son así. Las cosas no están ni bien ni mal. Las cosas son como son y punto. ¿Verdad, Manilo? Las cosas no son, Trini. Las cosas están de una manera o de otra. Ya, pero es que para ti siempre están mal. Para ti todo es muy simple, ¿no? ¿Cómo sé que las cosas son lo que son? ¿Y qué le pasa a eso? A ver. Pues que es la tontería más grande que has dicho en tu vida. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Por qué no estás contenta, tía? Tenemos casa, trabajo, a Mariló. Estamos mucho mejor que antes. Mira, guapa. A mí lo único que me importa es ganar pasta. Si estoy contenta no es mi problema. Así que déjame tranquila. ¿Sabes cuál es tu problema? Que sigues colgada por Olaf. Y eso no tiene solución. Eso no tiene nada que ver. Ya. ¿Y esto? Es un regalo. Bueno, ¿qué tal? ¿No me lo veo? Está muy bien. Buenas. Hola. ¿Quién se baña? Hace frío para bañarse ahora. ¿No hace frío? Mira, estoy sin bañador. Pero es que yo he traído para todos. Tarán, 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 charán. A ver, este para Mariló. ¿Para mí? Este para la niña. Y tú no te rías porque a ti también te he traído uno de marcar paquete, que a ti te va muy bien. No, de nadador no, ¿eh? Oye, pero todo esto... Están carísimos. No los traigo, no te puedes bañar. Y este para mí, que es buenísimo. Pues yo lo he pensado muchas veces. Hombre, no te digo muchos, pero uno... ¿No te gustaría? No. No me lo he pensado mucho. Un Pepito. Como tú. ¿Tú te imaginas de abuela Mariló? Mariló no. No se te ocurrirá contar a tu padre que estás trabajando conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hace falta que se lo digas, por eso. ¿Y qué más da? Hombre, ahora estamos juntas y yo estoy encantada, de verdad, pero... No me mezcles las cosas, ¿eh? El que tú y yo seamos amigas no incluye para nada a tu padre. Lo que yo le diga es cosa mía. Y mía.
bochorno. ¿Qué has comprado? Mírame. Hoy te he traído una cosita, mira. Mira lo que te parece esto. ¿Cómo te queda? ¿Y esto? ¡Oh, qué bonito! Ese es precioso. ¿Y por qué no te lo pruebas? ¿Y esta chaquetita es igual? Pero somos ricos. Mira. Ah, pero ponte con un poquito más de gracia. Esto no va así. Joder, pero ¿por qué no me escucháis? Somos ricos. Pepe, recoge todo eso que ya debería estar en el banco, ¿eh? ¿Cómo? Hija, ricos, somos ricos. Niña, ¿qué dice Pepe que somos ricas? Oye, pero qué poca ¿cómo? Gente tienes, hija. Que somos ricas. Hala, venga, no digáis más tonterías. Y tú recoge todo eso, Pepe. ¿Cómo de ricas? Hombre, millonarias, millonarias no somos, pero un poquito ricas sí. Aquí tiene que haber un millón y encaja... Encaja nada. Encaja nada, porque lo que hay en caja es para pagar las facturas y el alquiler, Pepe. Pero eso ya lo he tenido en cuenta. Muy bien, pues vamos a repartir. ¿A cuánto tocamos? A ver, a ver, a ver. ¿Pero estáis de broma o qué? ¿Aquí quién ha hablado de repartir, Pepe? Pues yo no he dicho nada. Ah. Oye, ¿no somos ricos? ¿Y no nos lo hemos currado todos? Pues eso, a repartir. No digas estupideces, niña, ¿eh? No digas estupideces. ¿Pero cómo que estupideces? Vamos a ver. Aquí, de momento, no somos ricos nadie. Y ese dinero está gastado ya de antemano. Otra cosa es que queráis algún dinero, pero a cuenta, claro, porque es que yo no he recuperado un solo duro de lo que he puesto. No me miréis con esa cara. Vamos a ver, o yo estoy muy equivocada o estáis viviendo de mi dinero. Estáis comiendo de lo mío y estáis trabajando en mi terraza, ¿o no? Pero es que tú habías dicho que éramos una sociedad, Mariló. Claro que sí, y lo es. Y haremos cuentas, pero una vez que termine el verano, ¿no? ¿En eso hemos quedado o no? Pero es que las sociedades, los socios opinan. Bueno, vamos a ver. Yo lo he leído. En esta sociedad, la mayor accionista soy yo. Entonces, si no os importa, yo decido, ¿vale? Mariló, eso no es justo. ¿Cómo que no es justo? ¿Cómo que no es justo? Pepe, ya está bien. A ver, ¿quién paga las facturas en esta casa? ¿Y las de la terraza quién las paga? ¿Y quién trabaja en la terraza? Mariló no tiene razón en todo. También es un poco precipitado ponerse a repartir ahora. Bueno, no lo estáis pensando. Pepe. Mi propia cara de mis sentimientos. Voy a perder la cabeza por tu amor. Te quiero, quiero, desde el fondo a la otra, que te estoy queriendo. No soy la roca, que golpea la ola, soy el pan de hueso. ¿Lleva esta bebé? Cerveza. Nada más, tres cervezas. Niña, he visto un filete que lo mismo te apetece. Me he dicho que hace mucho que no comes carne. ¡Cristian! Hasta luego. Hola, ¿estás sola? Bueno. Mi propia cara de mis sentimientos, de mi corazón. Timmy, no me lo vuelvas a hacer, ¿eh? ¿Me oyes? ¿Qué pasa? Nada. Que la Trini se ha propuesto que me coma aquel filete. ¿No está mal? No. No está. ¿Entonces? No puedo. Pero no te compliques la vida. Mira, si el amor de tu vida no está y hay otro, pues vas con ese otro y ya está. Tú eres un poco putón, ¿no? No, no, no soy un poco putón. Intento ser práctico y no llevar la contraria. ¿Y lo de Mariló qué es? ¿Por no llevarle la contraria? ¿Qué ha pasado? ¡Que el mierda este se ha enamorado de Mariló! No, ¿qué estás diciendo? ¿Que no? Pues si te estoy viendo darte el pico con ella. No entiendes nada, no entiendes nada. ¿Pero te crees que soy gilipollas? Dame el bolso. Trini, escúchame un momento. ¡Que te calles, coño! ¡Dame el bolso!
te escucho nada. ¿A dónde vas con el bolso? Que te vayas a la mierda. Trini, por favor, escúchame. ¿Por qué no tienes nada? ¡Que te calles! ¡Vete! Gracias, muchas gracias. Adiós. Helada de frío. Tengo una sorpresa. Tu parte. ¿Y esto? ¿Te lo han dado ellos? La caja de hoy. ¿Sabes lo que más me duele de todo esto? No es lo de Pepe. Es que Marilo ya sé que no era mi madre, pero... para mí como si lo fuera. Es que Marilo no quiere ser la madre de nadie. ¿Sabes lo que podíamos hacer? Irnos de viaje hasta fundirnos las pelas. Podíamos ir a la India o a Nueva York. Bueno, Venecia debe ser chulísimo. Yo me voy a Madrid. ¿Quieres venir conmigo? ¿A Madrid otra vez? ¿Y eso por qué? A buscar a Olaf. ¿No seas cabezona con Olaf? Quería muchísimo. Si no vino, tuvo que ser por algo. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Yo voy a tener un niño. ¿Estás embarazada? No ahora, digo. Pero no sé, ya que no he tenido madre, me apetece serla. Me parece muy bien. ¿Tú crees que seré una buena madre? Hombre, no me cabe la menor duda. Ich bin der Lichtmisch, was in der Kuhle.